Estamos acá en Ciudad Marsella continuando con el video de la remodelación general de esta casita que la compramos usada. Y para ello les voy a presentar a dos contratistas que tenemos acá en este momento laborando en este proyecto. Así que les presento acá al ingeniero Carlos Ayala. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. ¿Qué tal? Por acá, ya manos a la obra, ¿verdad? Estamos laborando aquí en lo que es la vivienda, realizando los respectivos rezanes, pintura general, con lo que hemos iniciado en la vivienda. Bueno, entonces ya vamos a entrar para que nuestros amigos suscriptores vean cómo están los avances, ¿verdad? Correcto. Pero también hoy tenemos compañía especial, ¿verdad? Correcto. Así que es el que se va a encargar de climatizar y dejar un buen ambiente agradable de esta casa. Y estamos acá con nuestro amigo Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenas tardes, donde lo estén viendo. Nosotros somos los encargados en climatizar lo que es esta habitación. Vamos a poner aires acondicionados para la sala, para los cuartos. Y en esta ocasión pues estamos colocando lo que son aires en la tecnología inverter. Estos son Comfort Star, la marca, ¿verdad? Pero inverter. Correcto. Ya previamente viniste a hacer una inspección, ¿verdad? Es correcto. Para darme una asesoría de cuántos BTU tiene que ser cada habitación y la sala, ¿verdad? Correcto. Para la sala vamos a colocar uno de 24.000 BTU y para las habitaciones uno de 12.000 BTU. ¿A qué número te pueden llamar? 7938-1977. Más 503. 7938-1977. Bueno, ¿y cubrís todo El Salvador? Todo El Salvador, los 14 departamentos. Y si alguien está en Estados Unidos, no importa, ¿podés hacer trato con alguien que esté en Estados Unidos? Es correcto. Nosotros, o cualquier parte del país. Correcto, así sería. Entonces, ya sabes, la empresa se llama Autofrío. ¿Y por qué se llama Autofrío? Contanos. Se llama Autofrío porque vimos de que donde nosotros venimos no había lo que es este aire acondicionado en Quetzaltepeque. Entonces decidimos ponerle Autofrío porque también damos el servicio de aire acondicionado de vehículos. Ah, así que ya saben, amigos, si usted quiere también lo que es el servicio de mantenimiento o recarga de gas, ¿verdad? Correcto. Para su aire acondicionado. ¿Y refrigeradoras? ¿Ves ese tema? Tenemos también todo lo que es refrigeración, refrigeradoras, cuartos fríos, freezer, lavadoras, todo eso también nosotros lo vemos. Bueno, así que una de las cosas, ingeniero, acá, con el ingeniero allá, ahí quédate, Jorge, los dos ahí, los vamos a poner juntitos. ¿Cuál es su número de teléfono, ingeniero? El número de teléfono de contacto es 7024-0457. Más 503. 7024-0457. Bueno, en este caso, ambos previamente vinieron a inspeccionar la casa, ¿verdad? Correcto. Entonces, en el caso tuyo, Jorge, más que todo, con lo del tema del aire acondicionado. Aire acondicionado, sí. Bueno, entonces, ¿y me hiciste la cotización respectiva? Entonces, ya en el caso del ingeniero, ya son otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que recomendamos es que si usted le va a dar, si le va a hacer pintura general a su casa, es mejor instalar previamente los aires acondicionados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las paredes se manchan, algunas veces. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los técnicos acá? Ahorita los técnicos, como esta casa ya tiene lo que es el eléctrico y tiene el tubo, el drenaje donde va el agua de los aires acondicionados, ellos están perforando la pared para conectar la manguera del dreno de los aires acondicionados. Ok, pero algunas veces salen tapados, ¿verdad? Sí, nos ha pasado de que los drenajes están tapados, tenemos que modificar y ahí pues nosotros nos... Se las ingenia. Nos ingeniamos para instalarlo. Entonces eso facilitaría después y se resanan las paredes y posteriormente ya el ingeniero va a entrar con la pintura general, ¿verdad? El texturizado, pintura general. Entonces vamos a respetar el código de color por lo menos en la parte de acá, ¿verdad? Ese es un código que la empresa exige que uno mantenga, ¿verdad? Que uno mantenga, correcto. En el caso nosotros contamos con el código de color y aplicamos la misma tonalidad. Sí.
Así que ustedes van a ver ahí que tanto Autofrío como Constructora Asra, aparte de remodelaciones, ¿qué más puede ofrecer a nuestros suscriptores? Realizamos lo que son construcciones, ¿verdad? Trabajamos el tema de carpintería, paneles solares, en fin, diferentes proyectos que tenemos para pinturas generales de vivienda. Ok, y bueno, algunas remodelaciones, por ejemplo, colocar lo que son las cocheras y todo eso, ¿lo puede hacer? Correcto, contamos también con diseños personalizados. Ya nosotros podemos generar lo que es la visita técnica, y en la visita nosotros platicamos con el cliente lo que desea, realizamos un previo diseño para poder satisfacer todos los sueños o las necesidades del cliente, ¿verdad? Así que vamos a entrar a la casa para que veamos cómo van trabajando acá tanto los de Asra como los de Autofrío. Todos estos detalles van a ir, como en el video anterior les dije, ya ellos acá están instalando el aire acondicionado principal. ¿De cuánto va a ser el de aquí? De 24,000 BTU. De 24,000 BTU. La casa está ya con 220, ¿verdad? Correcto. Okay. La casa cuenta con energía 220 y los aires acondicionados son a 220. Ah, ¿sabes lo que se me olvidó pedirte? Los protectores de voltaje que me colocaste en la otra casa. Entonces, voy a querer que me instales los protectores para los aires acondicionados de acá también. Porque es bien importante, ¿verdad? Correcto, sí. El protector de voltaje, la función de él es regular el voltaje. Si el voltaje está bajo de lo que el aire acondicionado requiere para el funcionamiento, él se encarga de que si no está el voltaje en lo que él pide, no le da paso de corriente para que él comience a funcionar. Bueno, así que están viendo que acá tenemos el equipo por acá. También acá tenemos... Ah, ya quitaron el aire acondicionado viejo. Ah, no, todavía está ahí. Este es el viejo. Aquí va a estar el nuevo. Lo van a desmontar, como vamos a ver por acá. Hay bastante gente trabajando este día. Se está haciendo lo de la pintura. Se va a hacer el desmonte de esto. Hoy sí ya tenemos el permiso para que usted pueda subir, para, ¿verdad? Subir a los techos y realizar respectivos mantenimientos de techo. Bueno, ¿algunas otras cosas más que nos quiera compartir, ingeniero? Correcto, pueden contactarnos al más 503-7024-0457 y con todo gusto nosotros le podemos presentar diferentes cotizaciones para cada proyecto que sí. Ustedes deseen. Por ejemplo, nosotros vamos a ver si necesitamos una terracita por acá. Correcto. ¿Verdad? Y ¿se acuerdan los ladrillitos aquellos cuadrados? Correcto. Me encantaría colocarlos por estamos acá. Estamos realizando lo que es el respectivo estudio para presentar el diseño 3D. Tanto de aquí de la terraza como del área de servicio. Ah, bueno. Para que pueda presentar con los respectivos permisos. Sí, porque lo queremos hacer para que cuando nuestros suscriptores vengan, disfruten de todas las comodidades y nuevos electrodomésticos. Ya también con nuestro amigo Eugenio de Omnisport nos ha hecho un paquetazo de electrodomésticos. Correcto. Y ahí estamos. Así que miren, ya esta es la segunda mano, ¿verdad? Es la segunda mano. Después va una tercera. Después una tercera para completar. Que todo quede completamente nítido. Bueno, así que amigos, estén pendientes. Si usted quiere mayor información, tanto como los servicios de aire acondicionado o el mantenimiento y remodelación, vamos a dejar también en la descripción de este video la parte de los contactos. Acá está Geraldine, a un ladito. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís viendo gran personal acá trabajando? Pues... ¿Cómo te sentís? Bueno, escucharon el ruido, ¿eh? Me siento feliz de ver de que la casa poco a poco se va tomando la forma, va teniendo pues lo necesario, como el mismo aire acondicionado. Y recuerden que somos... Así que como vieron, hay mucho trabajo aquí, ¿verdad? El ruido, pues ustedes ya lo estaban escuchando. Pues no, feliz. Aquí estoy a un ladito. Vale. Para pues solo estar observando un poco. Así que bueno, poco a poco van a ir viendo los cambios. Así que agradecemos a Autofrío. Con permiso, jefe. Aquí estamos. Como les digo, ya todo lo que es la parte de instalación. Ahí está supervisando ya Jorge, ¿verdad? Ya usted puede pedir cotizaciones de aire acondicionado.
todo eso después se va a resanar y va a quedar como nuevo. Así que por el momento, eso es todo por hoy, mis amigos, en este avance. Luego, cuando ya esté con pintura general y los aires acondicionados, vamos a continuar mostrándoles qué más vamos a hacer en la casa del youtubero salvadoreño.